Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7:30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Al completarse 6 días del secuestro de la líder comunal del municipio de Arauquita, María del Carmen Moreno Páez fue encontrada sin vida. Los captores habían exigido a través de un video que habían divulgado 1,000,000,000 de pesos a cambio de su liberación. Hay consternación y rechazo por este vil asesinato. Nadie entiende lo que pasó con María del Carmen Moreno Páez, una líder comunal del municipio de Arauquita, cuyo cuerpo fue encontrado por campesinos de la vereda Caño Rico en la misma zona donde ella vivía. Me llamó uno de los hijos de María para informarme pues que ya la habían encontrado, pero que desafortunadamente la han encontrado muerta. Según el presidente de la Federación de Juntas Comunales de Arauca, los criminales pedían dinero a pesar de haberla asesinado horas después del secuestro. La información que tenemos nosotros es que el mismo día de su secuestro, ese mismo día prácticamente fue asesinada. Los captores estaban reclamando un recurso alrededor de 1,000,000,000 de pesos. Al parecer, los criminales integran una banda binacional. Tenemos indicio de que la gran mayoría de las personas que estaban participando de este secuestro son venezolanos, con complicidad de personas colombianas, y eso fue lo que conllevó a que sucediera esta situación y terminara en tragedia para los arauquiteños, para los comunales del departamento. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Arauca cuestionó la falta de protección de los líderes. Muy lamentable, repudiable que estén sucediendo este tipo de hechos relacionados con retenciones forzadas o secuestro y las autoridades inmunes. No hay todavía evidencia que acciones adelantaron las fuerzas de policía, del ejército y del GAULA para dar con el paradero de María Moreno. Han sido los campesinos, han sido los líderes comunales precisamente los que han dado con su cuerpo. Deja mucho que pensar la eficiencia de la fuerza pública, de la seguridad en el departamento.